Bueno, ya estamos acá, conectándonos con la gente acá a través de Facebook Live, que tenemos esta noche acá en La Otra Realidad. Saludo a todos, un abrazo fraternal a todos nuestros nuevos amigos foristas y los que entran por primera vez también a este nuestro último programa del año 2024 de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como siempre comparte con ustedes aquí a través de este medio que utilizo en mi página de Facebook, Andrew Álvarez Shalom, página oficial, y que luego está también en mi plataforma de YouTube, en mi canal Andrew Álvarez Shalom, donde allá pues pasamos este programa diferido para los amigos de esa plataforma. Así que como siempre agradecemos todo el apoyo que ustedes nos han brindado durante todo este año acá a través de este medio y a través también de las convocatorias que hemos hecho en nuestras conferencias en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Antes de entrar en materia, pues sí, precisamente a los amigos de Orlando y otras ciudades de los Estados Unidos, están en agenda para el próximo año. Tengo entendido que desde New Jersey, Nueva York, Connecticut, Texas y creo que Kissimmee, además de Orlando, pues están en la lista de posibles presentaciones del próximo año en las conferencias que hagamos de Top Secret. Tanto la primera parte, donde no la han podido ver, como la segunda parte de Top Secret, que comenzará precisamente acá en Puerto Rico. Estamos ya más o menos negociando para el mes de abril poder presentar la segunda parte de esta impactante serie y sobre todo las nuevas investigaciones que hemos hecho en el campo de lo que se refiere, ¿no?, a los secretos mayores, a las operaciones que se corren en Puerto Rico por debajo de la mesa, más allá del alcance del radar, y donde pues la mayor parte de la población ni siquiera se entiende o ni siquiera se entera de lo que ocurre acá en la isla de Puerto Rico. Un abrazo a todos ustedes para que podamos compartir un buen rato una vez más acá en vivo a través de mi página. Recordándoles también que en el segundo segmento vía telefónica estará conmigo una vez más el ingeniero Orlando Pla. Y esta noche es una noche muy especial porque esto lo hemos, bueno, qué sé yo, yo diría que desde el pasado siglo XX hemos tenido, ¿no?, la costumbre de que el último programa del año, antes era siglo XXI, allá en Noti1, la época de los años 90, luego allá en Radio Isla, estábamos acá con La Otra Realidad, ya desde el 2004 hasta más o menos ya la llegada de la pandemia, en 2020, pues todos esos años estuvimos también transmitiendo el último programa para dedicarlo, concentrarlo específicamente en las predicciones, proyecciones o las posibilidades o probabilidades que podrían ocurrir en el próximo año, ¿no?, el año venidero, en esta ocasión el año 2024. Pues bien, en la segunda parte del programa de hoy el ingeniero Orlando Pla va a compartir conmigo una serie de proyecciones o de tendencias que desde su punto de vista él dice que probablemente, tal vez, el próximo año pues podrían ser cosas que podrían estar sucediendo debido obviamente a las tendencias, a la inclinación de lo que está ocurriendo en estos momentos a nivel político y las acciones que están tomando los líderes internacionales. Eso será en el segundo segmento. Yo voy a traerle más o menos una lista de temas que tiene Orlando, son más o menos como 11 cosas que vamos a discutir allá. Yo voy a poner el pie forzado y Orlando pues va obviamente a desarrollar esto con los temas interesantes. Así que comparten este video con otras personas, denle un like, hagan que esto pues obviamente llegue a otras mentes, a otras personas que quieran realmente buscar más allá de lo aparente y tengan la oportunidad de compartir esta noche con nosotros. Yo acá voy a dar un par de cosas, ¿no? Quiero dejar el estatus en que está el mundo en estos momentos. Luego vamos a estar hablando también de algunas de las profecías más conocidas que se han dado en los últimos tiempos, ¿no? Específicamente aquella época del New Age, de la nueva era. Inclusive antes que eso, por ejemplo, Nostradamus, que no lo vamos a abundar mucho, no creo que valga la pena hablar más de Nostradamus. Ahora vamos a tener a Nostrapla en el segundo segmento. Tenemos también pues otras posibilidades que podríamos discutir de cosas que sucedieron en el pasado y de fechas alternativas que se dieron en algún momento de la historia por estos visionarios, estos videntes, estos adivinos que creían tener, ¿no?, tal vez el medio místico o las mancias para poder saber qué venía del futuro, ¿no?, qué cosas nos iba a ocurrir, algo, si algo era, ¿no? Aquí es importante que recordemos que el ser humano siempre tiene la inquietud por lo que puede ocurrir en el mañana. Usted, yo, todos, ¿no? Hay gente que siempre está desesperada por tal vez saber cuánto tiempo le queda de vida, ¿no?, en este mundo. Algunos, pues claro, tienen esa finalidad fatalista. Otros, pues quieren ver, ¿no?, el porvenir de las cosas, ¿no?
como si todo estuviese escrito y sea muy fácil meramente, qué sé yo, abrir los archivos akáshicos, como dicen los místicos, o entrar, ¿no?, en esa psicorragia donde usted puede tal vez conectarse con la conciencia universal y saber en el libro de la vida qué le va a pasar a cada persona, como si fuera así de fácil, ¿no? Claro que hay eventos que se han suscitado a través de la historia, que claro que hay momentos donde hay, diríamos nosotros, pronósticos, predicciones, inclusive profecías que parecen haberse cumplido en un momento dado, ¿no? Pero esas cosas son sumamente complicadas y tomarían muchísimo tiempo el poder desglosarlas todas aquí. Aquí voy a mencionar algunas de ellas en un momento, ¿no? En un rato, algunas de las notas que yo he tomado a través del tiempo sobre este tipo de fenómenos, y recordándole a ustedes que siempre hemos vivido, ¿no?, con la escatología del fin de los tiempos, ¿no?, del fin del mundo, desde las profecías de Juan, Nostradamus, como lo mencionamos hace un ratito también, el famoso Hercolus, aquel que Joseph Blando trajo a la televisión de Puerto Rico y que le metió muchísimo miedo a mucha gente. Y recuerde que Joseph Blando no tiene que ver nada ni conmigo ni con Orlando Plata, con ninguno de nosotros. Así que hay gente que todavía cree que nosotros teníamos algo que ver con Hercolus, nada más lejano a la realidad. Obviamente las visiones de Samael, Amweor, ¿no?, el maestro de los gnósticos, este maestro colombiano que radicó en México por tantos años y que murió para allá para 1977 de cáncer en la próstata. Este era otro también milenarista que estaba esperando el fin de los tiempos y había pronosticado un sinnúmero de cosas que no ocurrieron, gracias a Dios no ocurrieron, o porque meramente era parte de sus ideas o su fantasía, vaya usted a saber. Como este, vamos a hablar también de Edgar Cayce. De Edgar Cayce vamos a hablar de algunas cosas que sí son interesantes, el famoso profeta durmiente, porque Edgar Cayce, sí, para allá, para 1914, dejó una serie de supuestas proyecciones, digamos, estos pronósticos para el futuro, que hoy en día, pues, podrían sí ser catalogados como posibilidades reales, me explico, ¿no? Cosas que se adelantaban a su tiempo, que en aquel entonces no se discutían, pero es importante que usted entienda también, mi amigo y mi amiga, que inclusive en la ciencia ficción, cuando usted ve que hay cosas que se adelantan al futuro, ¿no?, hay escritos y novelas que no hablan de tecnologías fantásticas y que muchas de esas tecnologías ya en la actualidad las tenemos viables, ¿no? Por ejemplo, se cita muchísimo a Julio Verne con todo esto, aquella serie Star Trek, ¿no?, con lo que se refiere, ¿no?, al teléfono, las computadoras y todas las cosas que se hablaban ya de la inteligencia artificial en estas series de televisión de ciencia ficción. Pues hay que recordar lo siguiente, en el caso de Julio Verne, Julio Verne alimentó todas sus novelas, sus obras, desde El viaje a la luna, El viaje al centro de la tierra, aquella historia que tenía de Capitán Nemo también, Bajo el océano, El submarino, El Nautilus, todo eso. Lo basó precisamente en los conocimientos de ciencia que había en su tiempo, en el siglo XIX, y en las proyecciones que los científicos tenían de lo que iban a ser, ¿no?, los descubrimientos o el desarrollo de la tecnología para el siglo XX en adelante. Así que se nutrió de eso, y de ahí utilizó su imaginación para darle toques a otras cosas. O sea, no fue de la nada, no fue que le habló un espíritu al oído, ¿no?, no fue que tuvo una visión mística y se le reveló el futuro, nada de eso. Pero claro, hay mucha gente que se impresiona por lo acertado, lo cercano que puedan ser sus novelas relacionados con la realidad que vivimos durante el siglo XX, con los submarinos nucleares como el Nautilus, el viaje a la luna de los Estados Unidos, ¿no?, las misiones Apolo y tantas otras cosas que podrían señalarse. Así que el poder ver el futuro en tiempo y espacio, según la física contemporánea, ¿no?, es imposible en estos momentos, porque el futuro no ha llegado, porque el futuro, supuesto y alegadamente, no existe todavía. Lo que existe es un presente continuo y una transición, ¿no?, de ese futuro a través del presente al pasado, y esto lo hemos explicado anteriormente. Pero siempre ha habido gente, y yo estoy consciente de eso, que de alguna forma o medida han tenido, ¿no?, la precognición del futuro. Se han dado fenómenos que la ciencia no ha podido explicar, y que no es un caso, ni dos, ni tres, hay muchísimos casos documentados sobre este fenómeno específicamente, de personas que han podido ver cosas del futuro. Incluso yo mismo en algún momento de mi vida, dos o tres ocasiones, he podido ver cosas que no sabía que iban a suceder, las vi, y luego, meses después, suceden, o inclusive años después, exactamente como las había visto. Y yo no me clasifico como un mentalista, ni un psíquico, ni un visionario, ni un profeta, ni nada de eso, hombre. Simplemente somos seres humanos, todos aquí. Y de esto, lamentablemente, se han nutrido, ¿no?, las religiones, las iglesias y los charlatanes para sacarle el dinero a la gente, debido a lo que dije hace un momento al principio, a que todo el mundo tiene la incertidumbre, ¿no? Todo el mundo tiene la curiosidad por saber qué depara el futuro, porque no lo sabemos. Llega, es por sorpresa.
y nadie tiene aquí un reloj que va contando, ¿no?, el día de su muerte, sabiéndolo con anticipación. Y usted va a encontrar historias de todas clases, si usted se pone a hacer un search, a buscar, desde místicos en el Oriente, hasta obviamente gente iluminada, acá inclusive en Occidente, que supuestamente alegadamente pudieron ver su muerte con día y fecha, etcétera, etcétera. Tal vez. Yo solo puedo dar una anécdota, que es la de mi bisabuelo, don Julio Chardón. Se llamaba igual que mi abuelo, Julio Chardón. Pues bueno, don Julio Chardón predijo el día de su muerte. Él era un practicante, por ejemplo, de meditación yoga, y tenía mucha simpatía por las enseñanzas de Yogananda en aquel entonces, al igual que mi abuelo, su papá. Y don Julio Chardón, allá en Ponce, pues fue uno de los fundadores de la teosofía de Madame Blavatsky, ¿no? De Madame Petrovna Blavatsky, allá en el área sur. ¿Y qué ocurrió? Pues bueno, en uno de esos trances que supuestamente alegadamente él tenía, él dijo el día en que iba a morir, la hora y todo por el asunto, ¿no? Y lo dejó escrito. Sus hijos se olvidaron, llegó ese día él fue, reunió a la familia, se sentó en una silla, sonrió a todos, miró al cielo, allí en una silla en su balcón, y allí se fue. Cuando revisan sus notas, pues ahí está el día, la hora, tal como le había revelado 7, 8 años antes. Así que cosas así han sucedido. ¿Casualidad? Tal vez, ¿no? Tal vez casualidad, tal vez no, pero recuerde que la suma de casualidades dan que una causa. Y aquí tenemos que ver, ¿no?, todas estas cosas como están correlacionadas de alguna forma, alguna medida, ¿no? Y esta situación de poder ver el futuro es sumamente compleja. Pero ya sabemos, por ejemplo, compañías como Rand Corporation, que es un pulpo que está a cargo, ¿no?, de la inteligencia, parte de la inteligencia de Estados Unidos, es un think tank también para la política en Estados Unidos, está obviamente siempre relacionado con el desarrollo de alta tecnología, específicamente en el campo militar y obviamente en la inteligencia artificial. Y Rand Corporation ha hecho por años publicaciones sobre lo que puede ser el futuro. Incluso yo recuerdo que en la pasada década tiró una publicación amplia, grande, donde daba paso a paso qué iba a pasar en el mundo de aquí a 500 años. Me explico, cómo iba a ser el proceso de la tecnología, de la guerra, de la lucha política, de los nuevos descubrimientos, todo eso. Así que usted busque Rand Corporation y busque futurología con Rand, con esta compañía, obviamente, que es uno de los grandes contratistas que tiene la defensa de los Estados Unidos y la inteligencia de Estados Unidos. Y ahí podemos tal vez hilar un sinnúmero más de diferentes oráculos cibernéticos que han surgido a través del tiempo, ¿no? Yo recuerdo que había un programa que se hizo muy popular hace unos años atrás, muy popular, que tenía que ver obviamente con la cuestión globalizada, es decir, cómo se podía determinar lo que iba a pasar en el mundo a través de un programa de computadora. Y en aquel entonces estaba este programa llamado Conciencia Global. Y yo, de hecho, recuerdo que hace ya como 10 años di una conferencia sobre esa cuestión de este programa de Conciencia Global y cómo ellos veían cómo es que iban a suceder las cosas en diferentes partes del mundo, dependiendo, ¿no?, una serie de datos, informaciones que ellos entraban y procesaban para ir ubicando, ¿no?, qué cosas pasaban y que supuestamente alegadamente monitoreaban, ¿no?, las tensiones humanas en cada país. Y dependiendo de ese estrés que había en cada país, pues estos algoritmos pues iban tomando, ¿no?, la información correcta y te daban más o menos las opciones de lo que iba a suceder en los próximos años o los próximos meses o semanas. Bueno, la realidad es que vamos hacia la inteligencia artificial más completa, más profunda, con una cantidad enorme de conocimiento. La realidad es que vamos también en línea hacia las computadoras cuánticas y esa fusión, como dije yo hace meses atrás, entre inteligencia artificial y la mecánica cuántica, específicamente computadoras cuánticas, pues nos van a llevar a que va a haber una certeza más clara de las posibilidades del futuro. ¿Por qué? Porque tal como usted ha visto en las películas de ciencia ficción, inclusive Marvel, estas de superhéroes y tantas cosas que se han presentado por ahí por tanto tiempo, pues usted se da cuenta que este tipo de tecnología tendrá la capacidad en microsegundos de poder ver las alternativas, no una alternativa, no dos alternativas, no un millón de ellas, no 100 millones, billones, inclusive trillones de alternativas en microsegundos de lo que pueda ser el futuro. Y podrá determinar dentro de todas esas posibilidades cuáles son las más probables y dentro de las más probables cuál va a ser obviamente la que va a suceder. Y esto lo saben obviamente los que están trabajando en ese campo. Esto es una de las materias primas más importantes que hay para determinar quién va a controlar los próximos años o el futuro mismo de la humanidad. Quien tenga esa tecnología a la mano pues controlará el mundo, de eso no hay duda. Y en eso se está trabajando. No solamente, como he dicho,
en la tecnología de computadoras cuánticas por su increíble velocidad, que es comparable con la velocidad de la luz o aún más que eso, aunque pueden generar datos, asimilar datos, dictaminar un sinnúmero de cosas que nosotros, en todo el tiempo que hemos vivido como especie inteligente, ¿no?, desde el surgimiento del Homo sapiens, no podríamos ni siquiera calcular la cantidad de cosas que en un microsegundo, o en un nanosegundo, estas máquinas van a poder hacer. Y lógicamente, bajo el control de la inteligencia artificial. Bueno, por ahí vamos a un campo que es sumamente peligroso, pero que es parte de lo que se quiere controlar para poder tener, ¿no?, lo más asertivamente posible, ¿no?, de forma proactiva, qué va a ser el futuro. Y esto, obviamente, mi amigo y mi amiga, le interesa a la superpotencia. Le interesa a China, le interesa a Rusia, le interesa a Estados Unidos, obviamente le interesa a la Unión Europea y todos los que están en este, en esta competencia por ver quién controla la inteligencia artificial y quién tiene, ¿no?, esta tecnología de las computadoras cuánticas más desarrollada o más, diríamos nosotros, actualizadas en el momento de utilizar ambas tecnologías combinadas. Traigo esto porque eso es precisamente lo que se trabaja para ver el futuro. O sea, ya no estamos partiendo de la premisa que antes se tenía, ¿no?, de buscar psíquicos, ¿no?, de tener metanomos, ¿no?, estas personas con estas habilidades de poder proyectar su mente y buscar, qué sé yo, algún tipo de memoria del futuro. Esto se hacía antes, se experimentó muchísimo en los años 50, 60, inclusive en los 70, ya en los 80 empezó a decaer. Y esos programas que tuvo la CIA, que tuvo la KGB, entre otros cuerpos de inteligencia y militares en el mundo, pues fueron decayendo y fueron siendo sustituidos por otros medios que fueran ser, qué sé yo, más exactos, ¿no? Ecuaciones, como he hablado yo aquí del doctor Bruce Bueno de Mezquita, entre tantos más. Así que cosas interesantes por el demás. Bueno, vamos directamente a ver cómo está el mundo en estos momentos, antes de entrar, obviamente, a las proyecciones del próximo año 2024. ¿Cómo dejamos el mundo, por lo menos parte del mundo? Porque aquí es difícil, hombre. 190 y pico países, no creo que nadie, a no ser que sean estos sistemas, obviamente, de inteligencia que utilizan los gobiernos para monitorear el resto del planeta, nadie esté consciente de lo que esté pasando en tantos lugares a la vez. Pero bueno, por lo menos las tendencias o las macrotendencias a través del planeta en estos últimos meses, años y días, pues nos llevan a lo siguiente. Primeramente, claro que la situación en que dejamos el mundo ahora mismo, casi terminando el año 2023 para comenzar el 2024, el otro ciclo solar, es importante que para que mantengamos, ¿no?, cohesión del tiempo, porque esto es el tiempo como lo evalúa el ser humano, ¿okay? El tiempo es parte también de nuestras propias creaciones, los relojes cósmicos corren de otra forma. Nosotros acá pues tenemos una métrica solar, que es la que hemos utilizado. En la antigüedad usábamos también la luna, un calendario lunar, pero es el calendario solar que usamos y obviamente lo hemos sintetizado, lo hemos simplificado a los 365 días del año, y no voy a hablar aquí de años bisiestos, pero eso es lo que hay. Dicho de esa manera, fácil y sencilla, pues bueno, 2023 lo dejamos con la guerra de Ucrania y Rusia, obviamente, un virtual empate en estos momentos, no hay avance, se siguen bombardeando, seguimos viendo lo mismo que está pasando, misiles, drones, ese es el nuevo tipo de guerra híbrida que va a continuar el próximo año. Esto termina ahora en diciembre 31, en enero 1 seguirán bombardeándose de la misma forma, de la misma manera, en el mismo lugar donde estaban. No va a haber nada dramático por las próximas semanas, por ejemplo, ¿no?, que podamos esperar sobre este conflicto en particular. Luego, la franja de Gaza, de la misma forma, de la forma y manera que está ocurriendo en estos momentos, es lo que vamos a estar viendo también. O sea, aquí no hay que ser nuevamente un místico, ni ser astrólogo, ni nada de esto. Simplemente, ¿cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que empuja? Pues bueno, obviamente la franja de Gaza probablemente se resuelva primero, y lo dije ya desde hace semanas, que el conflicto de Ucrania. ¿Por qué? Porque es demasiado intenso y no hay forma o manera que usted mantenga un conflicto tan intenso por tanto tiempo. ¿Me explico? La opinión internacional, la opinión interna en Israel de sus propios ciudadanos, las ayudas o el apoyo que pueda haber a Israel de sus aliados, todo esto se reduce cada día que pasa y que no se resuelve esto. Las acusaciones que ha hecho otros países, incluyendo Sudáfrica, que acaba de acusar oficialmente a Israel de genocidio, y otros países que apoyan esa postura, no solo en Oriente Medio, sino alrededor del mundo, y obviamente el bloque oriental, Rusia, China, Irán, etcétera, y todo lo que usted quiera, está en esa onda. Así que Israel tiene que ver de qué forma o manera termina lo más rápido posible este conflicto,
Así que es cuestión de que tal vez al final de enero estemos viendo ya la terminación de este conflicto. No sé cuál va a ser obviamente la decisión que va a tomar. Nuestro compañero Orlando Plas va a hablar específicamente algo directamente con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelita, que ese definitivamente tiene grandes problemas y es el más señalado a nivel internacional por la cuestión de los posibles crímenes de guerra o genocidio que estén ocurriendo no solamente allá en la Franja de Gaza, sino en Cisjordania. Y en Cisjordania, usted sabe muy bien que la situación va a seguir empeorando de la misma forma o manera en que sigue la guerra allá en la Franja de Gaza. ¿Por qué en Cisjordania y el próximo año? Pues bueno, simple y llanamente, porque vemos obviamente la muerte de ciudadanos palestinos indiscriminadamente por parte de la policía, por parte del ejército y por parte de los colonos ilegales que hay israelitas allá en Cisjordania. Y esto es otra bomba de tiempo que la veremos en plenitud el próximo 2024. ¿Y por qué? No estamos hablando de aquí a un año, realmente estamos hablando de aquí a unos días, unas horas. Así que esto es la continuidad de lo que está pasando ahora. Aquí no para el mundo, no se para a las 12 de la noche, ¡pac!, se apagó el mundo y luego lo volvemos a encender de nuevo, lo volvemos a reanimar ya el 1 de enero. Hombre, no, las cosas no son así. Esto es un continuo y por ahí seguimos. Lo que pasaba el día antes continúa el día siguiente. Bueno, así que no vamos a ver grandes cambios en esto por el momento. Vemos que son los conflictos que están en estos momentos más activos y lógicamente los que más, diríamos nosotros, publicidad tienen o más exposición en el mundo. Pero a la misma vez que todo esto pasa, visión, ojo con lo que está pasando una vez más en Guyana, lo que está pasando allá en Venezuela, la situación de estos dos países, como usted se ha dado cuenta que en estos momentos en que yo le hablo a usted, como dejamos la situación en aquel sitio, pues Venezuela ha activado más de 5.682 soldados para una maniobra militar debido a la reacción que ha habido por la llegada de un barco de guerra británico a las costas allá y a los puertos de Guyana. Así que tenemos ese otro problema. Mientras eso sucede, usted vio que ya los aviones F-16 que le vendió Estados Unidos a Venezuela hace unos años atrás, que los aviones, por ejemplo, Sukhoi ruso, todo esto están volando en el aire en la zona, y esto pues lógicamente pues trae más tensión. Recuerde que Maduro acusa a Guyana de no cumplir con el pacto o el tratado que se firmó hace dos semanas para tratar de bajar las tensiones referentes a esta cuestión del Esequibo, ¿no? A los reclamos que hace Venezuela y a los reclamos que hace Guyana. Eso no se ha resuelto, va a terminar este año y no se va a resolver. El año que viene, pues veamos a ver. Yo dudo mucho que haya una guerra, yo dudo mucho que realmente haya una gran invasión, porque es una zona, como hemos explicado en otras ocasiones, que realmente, ¿qué diría yo?, geográficamente, topográficamente, sea buena para una movilización militar. O sea, es muy difícil, muy complicada para ese tipo de guerra, más bien para una guerra asimétrica, guerra guerrilla, pequeños grupos, etcétera, etcétera. Pero nadie sabe, no está escrito. Podría haber muchísimas cosas que podrían ocurrir en esa región del mundo y la disputa que tiene Guyana y Venezuela, y de eso también va a hablar el ingeniero Orlando Plá, que nos va a dar una proyección de lo que él ve específicamente con eso. Yo estoy dejándole a usted aquí en récord lo que está en estos momentos sucediendo, y lógicamente esto tendrá una extensión al próximo año porque no se acaba mañana, ¿entendido? Bien, dicho eso, pues bueno, otra situación que está pasando en el mundo, yo creo que es importante, aparte de la llegada de este barco de guerra, el HMS Trent, que es el barco británico que llegó allí a Guyana, y la reacción que ha tenido Maduro, una reacción muy visceral, parecida a la de Kim Jong-un, que reacciona cada rato con la situación que está ocurriendo allá en Corea del Sur, o la llegada de aviones B-52, o el sobrevuelo de aviones B-52, o por ejemplo portaaviones o submarinos de Estados Unidos que lleguen a los muelles al sur, allá en Corea del Sur, y la amenaza continua del uso de armas nucleares, y como ya usted sabe, ellos dicen que las van a utilizar si son provocados. El problema es saber qué es una provocación para ellos, para el gobierno de Pyongyang. Así que el año que viene, lógicamente, al igual que Irán, al igual que Corea del Sur, hay que estar pendiente a lo que pueda pasar en Irán, el Golfo Pérsico, o lo que pueda pasar con Corea del Sur y Corea del Norte. Usted sabe que se supone que este año que pasó hubiese una prueba nuclear por parte de Corea del Norte. Tal vez este próximo año veamos una prueba nuclear de Corea del Norte, tal vez este año, y esto está parte de las cosas que están sucediendo ahora y que lo estuvimos platicando en el pasado, pensando en voz alta, vemos los señalamientos que hay contra Irán por el enriquecimiento de uranio. Es probable que este año 2024 Irán tenga su primer arma nuclear, es muy probable, no solo posible, probable.
Es posible que haga una prueba nuclear, que esa prueba nuclear sea la declaración oficial de que el gobierno de Irán tiene un arma nuclear. De esto suceder, pues el mundo se complica mucho más de lo que está en estos momentos. Si a usted le parece que en estos momentos hay problemas en el mundo, si eso ocurriese, y es muy posible, inclusive muy probable que ocurra en el 2024, la cosa se va a complicar mucho, mucho más en el mundo. Definitivamente, ¿no? Van a tener que aceptar otro país más en el club nuclear, y un país que tiene acceso, que tiene relaciones y conexiones con un sinnúmero de grupos terroristas. Podrían llegar a 9 grupos terroristas en el mundo, y esto pues pondría, ¿no?, otra jugada en escena muy complicada para el próximo año. Tal vez, no sabemos, vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Por eso es que aquí, como yo digo, estos son proyecciones, tal vez, a lo mejor. Aquí no hay nada escrito sobre esto y nadie sabe realmente nada sobre esto. Por eso, como dije al principio, la superpotencia y sus sistemas de inteligencia, sus equipos de trabajo, tratan obviamente de tener todos los medios posibles, de tener la mayor información posible para poder determinar qué futuro cercano ocurre. Y si se tiene la tecnología, como expliqué hace un rato, que es la que se está desarrollando para poder poder tener, ¿no?, información vital antes de que esto ocurra, cosa que parece ciencia ficción, pero que es física pura, pues definitivamente, pues, llevaría al mundo a unos cambios radicales como usted jamás ha pensado. Vamos hacia un mundo nuevo, y no es el 2024, vamos a un mundo nuevo en las próximas décadas, que definitivamente podría cambiar el destino de la humanidad, tal como la conocemos y las cosas a las que nos vamos a exponer. Dicho eso, bueno, pues bueno, aparte de todo eso, obviamente, el próximo año vamos a heredar lo mismo que tuvimos este año, lo que se refiere. Vamos a tener a China en tensiones con Taiwán. Obvio, no hay nada más nuevo ahí. ¿Que China va a invadir Taiwán? No, no, no creo que eso pase. Si sucede, pues terrible. Otra situación complicada que se une ya al marco de referencia que tenemos de lo que ha ocurrido en el 2023 y a las cosas terribles que podrían ocurrir en el 2024, donde el panorama pues estaría casi prácticamente fuera de control, y donde las Naciones Unidas no tendrían nada que hacer en esto, y los Estados Unidos ya no tendrían hegemonía ninguna en el mundo. Ninguna es ninguna. ¿Por qué? Porque Irán nuclear, China tomando a Taiwán, de que eso hipotéticamente ocurriera, pues definitivamente desbancaría totalmente a Estados Unidos del control que ha mantenido por tantas décadas en el mundo. Cosa que, nuevamente, no creo que en el próximo año invadan a Taiwán para nada. Aún así, Taiwán se prepara como si la invasión fuera mañana y sigue comprando equipo militar. Y esto ha traído, inclusive, si hemos estado viendo las noticias internacionales, la censura y la crítica que China ha llevado contra quién, contra Japón, por facilitarles nuevos armamentos y misiles, lanzaderas de misiles a Taiwán, vendérselos, ¿no? Entrar también dentro de la ecuación esta de los enemigos en común que se tienen precisamente con Taiwán. Dicho eso, ¿no?, y quiero avanzar porque ahorita vamos a entrar con el ingeniero Orlando Plá y lo de él es bien interesante. Dicho todo eso, pues bueno, ¿qué dejamos sobre el tapete? Según las Naciones Unidas, dejamos sobre el tapete 14 conflictos en África. Guerras civiles, luchas antiterroristas, con grupos subversivos, etcétera, etcétera. 14 conflictos en 14 diferentes naciones africanas. Y esto definitivamente es peligrosísimo. Porque usted sabe muy bien que en estos momentos tanto la Federación Rusa como China, inclusive, sépalo, Ucrania, están sumamente interesados en lo que está pasando en África y están llevando no solamente algún tipo de relaciones diplomáticas con los países de la región, sino tratando de tener, ¿no?, la mayor influencia posible en esa región. Y Estados Unidos pues redescubrió, se iluminaron en Washington, ¿no?, la gran sabiduría que hay allá, de que obviamente era importante tener o mantener a África en algún momento, ¿no?, bajo el ala de Estados Unidos para no permitir ser desplazados por China y por Rusia, que llevan más de una década de adelanto en cualquier tipo de negociación sobre Estados Unidos, que abandonó hace tiempo a África y que había dejado también el abandono ¿a quién? Bueno, a Centro y Sudamérica. ¿Es o no es así? Tanto así que eso permitió una ventana para que entrara ¿qué? Irán a Venezuela. Irán también tuviera influencia en Nicaragua, lo sabe, ¿verdad?, que entraran nuevamente los rusos, no solamente a Cuba, no solamente a Nicaragua, sino lógicamente en Venezuela y en otros países que han ido haciendo cambios ideológicos a través de las elecciones en el pasado año 2024. ¿Es o no es así? De la misma manera que China lleva ya casi 20 años teniendo influencia en todo el continente, por eso inclusive con Milei, Javier Milei allá en Argentina, con todo lo que diga Milei o no, no va a poder sacar a los chinos allí, porque inclusive los chinos tienen una estación de rastreo allá de comunicaciones en la Patagonia. ¿Es o no es así? Así que
Hace tiempo Estados Unidos se olvidó de sus vecinos en su propio patio trasero, y esto ahora les va a cobrar, obviamente, no solo ahora, en este momento, en 2024, a largo, largo plazo, como a medio plazo, esto tiene un costo terrible. ¿Por qué? Por meramente, qué sé yo, perder la perspectiva del mundo en que vivían y mantenerse, obviamente, en la comodidad o en confort de varias administraciones, que incluye la de Trump, hasta la de Obama, como obviamente la actual, que no supieron ver lo que venía y dejaron pasar esto y abrieron camino para que los que están ahora creando un mundo multipolar, pues obviamente se posicionan en los lugares neurálgicos que ya Estados Unidos no controla, elemental. Así que el mundo va a cambiar y va a seguir cambiando en 2024. Todo esto que yo digo, obviamente, se va a acentuar en el 2024, lógico. Es lo que viene por ahí, es lo que va a estar sucediendo en nuestras propias narices. Bueno, las elecciones, bueno, en Puerto Rico, y aquí hay que ser lo más rápido posible, en Puerto Rico obviamente pues tenemos una carencia de candidatos viables, ¿verdad? Inclusive candidatos acusados y candidatos, ¿qué diría yo? Desde troglodita hasta corruptos, pues quieren ir al Senado ahora, están en sus propios partidos, los acusan y aún así quieren correr y mantenerse en el poder. O sea, una vez, y lo dije anteriormente, y lo he mencionado por años, una vez se llega al poder no se quiere abandonar. Y más si usted vive del dinero del pueblo de Puerto Rico. Ajá. Y más si usted tiene una posición que le mantiene usted con contactos. Y mientras usted está en esa posición, pues mucha gente le rinde pleitesía. Y mucha gente obviamente lo va a buscar. Y va a tener ahí usted acceso a un sinnúmero de cosas que no lo va a tener acá en el mundo de los civiles, ¿no? En el mundo de los simples, de nosotros, los silvestres. Acá no. Por eso cada vez que un político está en el poder no lo quiere abandonar. Y todos quieren la guachafita criolla. Todo el mundo quiere ir a guisar allá. Nadie va allá por usted. No le crea el que le diga eso. Es un canalla. Todos quieren aprovecharse de la posición que van a tener. Y si usted busca el perfil de cada uno, el que sea, no importa el partido, como se llame, o quien sea, cuando venga y lo que diga, se va a dar cuenta que están desde quebrados, desde negocios quebrados, desde desempleados, hasta mil cosas más, y que son mediocres en las profesiones que disque estudiaron o en lo que han producido en esa disque profesión que han corrido. Búsquelo. Aquí hay políticos que en su perra vida han trabajado por su propia cuenta o en su perra vida han trabajado en industria privada. Busque la lista, no 10, no 15, simplemente han vivido el mantengo político. Y esa es la oferta política que usted tiene en el 2024 en Puerto Rico. Así que, ¿a quién le importa por quién vamos a votar? ¿El futuro en Puerto Rico cuál va a ser? ¿Quién? ¿Qué gobernante? ¿Qué partido va a tomar el control? Bueno, el país está tan fraccionado y los grandes partidos, ¿verdad?, políticos en Puerto Rico han caído lamentablemente primero por la carencia de buenos candidatos, por la corrupción que los ha arropado. Así que el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista, que cree que tiene una gran oportunidad y se va a estrellar una vez más por aquello de y cómo. La realidad es que todos esos partidos que han sido los partidos oficialistas en los últimos años son los partidos que han estado controlando en minoría y en mayoría a la isla, desde el PIB, que siempre ha tenido senadores y representantes, y ha tenido de todo ahí también, que ha guisado el mismo a cuestión, obviamente, a los fondos electorales y lo que usted quiera por ahí para abajo, porque la verdad le guste o no. Usted tiene, obviamente, los partidos grandes que ya no sacan el 40%, ya no gana uno con el 47% y el otro pierde con el 43%. Ya no ganan ni siquiera con el 33% de los votos, porque a nadie les importa, porque no motivan a electorado, porque no hay una oferta inteligente, porque no hay una oferta de futuro, porque no hay candidatos que valgan la pena. Usted tiene trogloditas que llevan ahí más de una década o dos décadas en el Senado o en la Cámara de Representantes, y aquí una serie, mientras más tiempo esté un alcalde, más corrupto se convierte. Y los gobernantes igual. Así que, ¿qué le depara el futuro a Puerto Rico para las elecciones? ¿A mí qué me importa? ¿No creo que es gran cosa? ¿O usted cree que sí? Ah, ¿de verdad? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Hombre. Tiene que ver más allá de la apariencia y del fafá, de la politiquería y de la propaganda y del macho man y de todo lo que usted quiera ver por ahí. Filfa lo que tenemos. Veamos a ver si surge un nuevo liderato, que es lo que esperamos algún día, del pueblo, la gente que venga del pueblo, que no sean de esas familias, esas élites políticas, y esa gente que se levante del pueblo, que realmente hable la lengua, el idioma del pueblo, y cuando digo la lengua, el idioma del pueblo es que puedan trabajar con las necesidades del pueblo. Dicho eso, yo no soy político, ni me importa, ni jamás tendré un cargo político, ni me importa eso. Creo que eso es una porqueriza lo que tenemos allí. Vamos al pantanal, porque allí hay que bajar a ese nivel para poder hablar. Es lamentable, pero así es. En los Estados Unidos, que tampoco sube mucho el nivel,
y hablo de esto para que usted sepa, tampoco sube mucho el nivel. Joe Biden regresa de nuevo a las elecciones, tal vez las pierda, es muy posible que pierda las elecciones en los Estados Unidos. Obviamente los votantes en Estados Unidos y las diferentes mediciones que están haciendo encuestas lo ponen cuesta abajo como Gardel. Trump, entre los republicanos, por mucho, por arriba, le saca 40% a cualquiera de los demás que están ahí tratando de llevarse el bizcocho. Pero Trump, ya usted sabe, lo siguen descalificando ahora en Maine, en el estado de Maine, el estado de Colorado, y recuerde que estos son estados demócratas. O sea, los estados demócratas lo van a sacar. Eso es una estrategia, obviamente, bien orquestada. Va a estar, obviamente, en los estados republicanos, pero los estados demócratas lo van a descalificar para que no pueda ir ni siquiera a las primarias. Eso es otra estrategia. Es parte de la politiquería que se juega. Digo, yo no soy amigo de Trump, ni me interesa a Trump, ni es de mi clase social, y menos de mi clase intelectual, ni nada de eso. Ni le importa usted hispano, o cree que sí. Pues bueno, allá usted se emborrache con lo que le dé la gana, con el sunshine siquiera allá, pero la realidad es que con la lágrima de mangle de Puerto Rico, lo que vemos que obviamente no somos de su simpatía, y jamás lo hemos sido. ¿Usted cuándo ha visto que seamos de la simpatía de él? Jamás. Pues bueno, Biden tampoco le importa mucho a usted. Incluso si Biden pudiera ganar, si tuviera la posibilidad, no va a durar mucho. El pasado, este cuatrenio que se está acabando, ha estado muchas veces ahí en el punto de que lo saquen del medio por su incapacidad mental o por su salud. En los próximos 4 años, 2024, al 2028, olvídese de Biden. No terminará eso, me atrevo a decirlo desde ahora, y me desmienten después aquí a 2 o 3 años. Mire, se equivocó. Bueno, no soy vidente, pero obviamente la tendencia es que este señor sigue en una condición autodegenerativa y que si gana las elecciones, ya ellos están preparando quién es el relevo. Y si no, no sé si será esta señora que ha tenido vicepresidenta, que no se ve ni en los centros espiritistas y que no ha demostrado tener mucho en la bola tampoco, porque no la han ido perfilando como una candidata presidencial, ¿ok? Así que la vicepresidenta de los Estados Unidos, hemos visto que en ningún momento realmente proyecte algo, todo lo contrario, le han quitado quilates a su imagen. Pero bueno, así que, ¿qué va a pasar allá? No sé. Ah, Putin va a ganar las elecciones allá en Rusia. Las va a ganar Putin, las va a ganar. Y no hay que ser de nuevo pitonizo, simplemente la tendencia contra el sistema. ¿Qué candidato tiene que le haga competencia? Ninguno. Elemental, pues va a ganar Putin allá, que ahora son las elecciones del 2024. Así que usted se da cuenta que aquí no hay que ver mucho futuro, simplemente ver las tendencias y por dónde va cada cosa, que son lógicas, ¿no? Que son racionales, que no es una cosa sacada allá del marasmo. Fíjese que muchas de las predicciones que hacen del futuro, todos estos mentalistas, los horóscopos, videntes, que sé yo, espiritista de rincón o el que aparezca, nunca las cosas que realmente suceden, suceden. Cuando pegan una de 100 cosas que dan en una lista, pegué una, ¡ah, qué grande soy! Pegué una de 100. Pero son cosas que son obvias. Habrá más criminalidad el año que viene. Habrá más asaltos. Habrá muertes de tránsito. Se va a descarrilar un tren o varios trenes, ¿sí? Se van a extraer aviones el año que viene. Van a haber huracanes el año que viene que amenazarán el Caribe. ¡Ah, de verdad! Va a temblar la teja, o no me diga. Y ese tipo de cosas, por amor a Dios, boludo, no seamos zánganos. Eso es lo que usted ve siempre. Se va a divorciar un artista famoso. Ah, de verdad. Va a morir una figura política. No me diga. Todos los años mueren figuras políticas, todos los años se divorcian artistas y mueren artistas. O no es así. Así que, hombre, vamos a usar el raciocinio. Para eso está. Por eso es que la futurología se utiliza precisamente con las tendencias, con los porcientos, con los números que tenemos y también obviamente con la interrogante del ser humano, porque el ser humano es impredecible en muchas situaciones, pero bajo otros controles sociales o bajo otras propuestas, sí es posible poder ver qué es lo que un ser humano haría bajo ciertas condiciones. Y esto es sumamente complicado, y eso es lo que se trata esto. Por eso es que hablamos, como dije al principio, de la inteligencia artificial, las computadoras cuánticas y todo lo que sí va a estar en el futuro próximo, muy cercano, para saber qué va a pasar. Bueno, dicho todo eso, que vamos a pasar un momento ya con el ingeniero Orlando Plá. Y como he dicho, ni él ni yo somos pitonizos, meramente las tendencias. Orlando va a concentrarse ahora en el segundo segmento en qué va a pasar el próximo año. Yo lo único que le puedo decir es que las proyecciones económicas que hay para Estados Unidos y Europa son malísimas para el año 2024. Se habla obviamente de otra burbuja que va a explotar debido al inmenso gasto multibillonario que se ha hecho en la guerra de Ucrania y como lógicamente ha bajado la economía y la producción en ambos países de una forma o de otra, y que en algún momento esta deuda pues obviamente va a pasar factura. Y si Ucrania
no logra ganar la guerra y tiene que negociar una derrota con Rusia, la cosa va a estar sumamente difícil en Estados Unidos para Biden en las elecciones del 2024, para los demócratas, y obviamente en Europa, para los que vayan a elecciones, si es que va alguien. Esto es igual que la pandemia. Una vez terminó la pandemia, pasó la pandemia, todos los que eran presidentes, primer ministro, lo que fuese, en cualquier parte del mundo, se los llevó la pandemia con ellos. Los derrotaron en las urnas. Porque la gente pasa factura desde el voto castigo hasta otras cosas más. Así que esas son las proyecciones que hay. Obviamente, las consecuencias van a ser enormes por el gasto militar. Otra de las cosas que podríamos mencionar sobre esto tiene que ver definitivamente con la desdolarización. Y el año que viene va a ser un año de mucha desdolarización. Me explico. El valor del dólar va a ser echado a un lado debido a que, bueno, en algunas regiones del mundo, debido, por ejemplo, al BRICS, que el BRICS, por ejemplo, este país que ahora, esta organización que ahora incluye otros países, que ya no es meramente Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ahora son más países que incluyeron este año, creció, y Orlando va a hablar de eso un poquito también en su proyección del crecimiento del BRICS para el próximo año. El BRICS, obviamente, lo que lleva y lo que impulsa es a desdolarizar, es decir, sacar el dólar como la moneda internacional, como la moneda de reserva internacional, como la moneda de negocio internacional, como moneda de compra de combustible o petróleo, sacarla del medio. Ya usted sabe que solamente el 15% de las transacciones que hace China y Rusia se hacen en dólares en estos momentos. El resto es entre rublos y yuan. Y así está pasando y va a pasar con otros países del BRICS. Así que va a haber un cambio radical con la situación de la moneda de Estados Unidos, y esto es lo que viene en tendencia por su futuro año a nivel de la economía. Caída económica de Estados Unidos, obviamente el dólar desplazado en otras zonas, y no es el fin del mundo, pero esto va a tener una crisis que la vamos a vivir en Puerto Rico, nos guste o no, y usted va a pedir la luz por seña como tanta gente. Otra cosa también que creo que es importante, aparte de lo que dije de Trump, de la cuestión de si lo descalifican o no los estados demócratas allá en los Estados Unidos para las primarias, es lo que está obviamente también relacionado, como dije hace un rato, con las misiones espaciales y los descubrimientos científicos. Que no va el tiempo para esto, pero la próxima semana, el miércoles próximo, que vamos a estar empezando en voz alta, vamos a hablar precisamente de esas proyecciones del futuro, en mi segmento, donde voy a estar tratando de los avances de biotecnología que van a estar activos, o van a estar las patentes que van a entrar en el negocio de la farmacéutica el próximo año, una larga lista de patentes. Podrían haber alrededor de más de 150 nuevos medicamentos el próximo año en el mercado, según lo que el FDA va a aprobar. Y lógicamente, ¿no? Pues las misiones como Artemis 2, que va a ir a la Luna, y otras cosas que vamos a estar viendo en avance el próximo año. Así que hasta aquí llegamos a ese primer segmento. Ya para el día 3 de enero vamos a estar pensando en voz alta, creo que el día de mi cumpleaños también, Orlando, creo que cumplía hoy precisamente, creo que cumple Orlando, si mal no recuerdo, yo cumplo entonces el martes que viene. Somos capricornianos, no es fácil. Por otro lado, tenemos programa hasta ahora el 5, aunque 5 es víspera de Reyes, pero probablemente el viernes 5 volvemos con el programa La Otra Realidad, y el día 8, lunes 8 de enero, pues regresamos a La Última Frontera desde Vaca Brava, aquí en Cagua. Así que aquí tomamos una breve pausa y regresamos un momento con mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla. Para los amigos de YouTube, la segunda parte viene ahora. Ahora venimos y seguimos en continuidad acá en el Facebook Live.